Dejamos atrás 12 meses de duro que hacer en difíciles condiciones y el año 2022 ya inicia elevando la incidencia de la COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo asumir esta situación protegiendo por sobre todas las cosas nuestra salud mental? De ello vamos a estar conversando hoy y para ello agradezco la visita a nuestro estudio del de doctor Armando Guzmán psiquiatra, especialista del Centro de Salud Mental de Arroyo Naranjo, que ha coincidido con nosotros en otras ocasiones y le agradecemos realmente que haya accedido nuevamente a nuestra invitación. Bienvenido y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Doctor, generalmente cuando comienza un, un año, pues las personas hacen un balance de lo vivido hasta ese momento. En las condiciones en que hemos atravesado el 2021 y en las que iniciamos el 2022, ¿es esto recomendable? Claro que es recomendable. Siempre hacemos un balance eh, en general porque hay que trazar nuevas perspectivas, pero el balance de este momento es muy peculiar. Porque yo diría que más que un año hemos vivido dos años eh, de unas particularidades que no estaban contempladas dentro de nuestra programación y meta del pasado año. ¿Qué recomendaciones usted eh, nos haría entonces, doctor, para poder mejorar nuestras respuestas o nuestras reacciones ante la pandemia para lograr nuestro equilibrio emocional? siempre se vincula eh, este tipo de reacciones con cosas eh, que para mí están ubicadas en un imaginario eh... La gente quiere que todo esté bien, que no pase nada, que haya mucho optimismo y todo lo demás, pero yo contemplo dentro de ese espectro que lo primero que tenemos que hacer es revisarnos. Hemos vivido momentos difíciles, hemos vivido momentos de angustia, hemos perdido algunos amigos, algunos familiares y en conclusión, pues ha sido una etapa difícil. Por tanto, tenemos que cerrarla con un duelo que todavía no ha podido ser completado porque... Ahora estamos de nuevo en circunstancias difíciles con el aumento de los casos que van apareciendo. Pero lo primero sería eso, hacer un cierre de todas las angustias y de las ansiedades que nos han quedado a partir de ahí con algo que no teníamos en perspectiva. Uh -huh. A partir de las investigaciones que realiza eh, el Centro de Salud Mental, ¿cuáles son las eh, molestias más significativas que han encontrado los especialistas? Lo que estamos encontrando esencialmente en los diferentes ámbitos que estamos investigando son ansiedades, sobre todo algunas personas con tristeza también acompañada de la ansiedad, mucho miedo. En algunas personas, sobre todo en personas mayores o personas que han tenido síntomas y que han podido sobrevivir a esa etapa, insomnio, mucha irritabilidad, la gente tiene fobia, mucha gente todavía salir a la calle y no quiere tener contacto porque está aterrado con lo que pueda suceder. Uh -huh. ¿Y entonces cómo o, o cuáles serían las herramientas para poder... Eh, mm, mm, Manejar ese, ese temor, ese miedo, doctor. Yo te decía que entre las herramientas sería una, a cerrar a manera de duelo. O sea, tenemos que ser conscientes de que hemos vivido en un momento difícil, que lo señalamos desde el principio, que la circunstancia de nuestra vida ha cambiado en cierta medida por el confinamiento y por toda una serie de cosas importantes. Pero lo importante sería asesorarse psicológicamente de las nuevas herramientas para reaprender con nuevos mecanismos de adaptación que estén a un nivel superior a lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué es posible eh, mantener una actitud positiva en las circunstancias actuales? Es posible, totalmente. Uh -huh. Hay gente que dice, pues yo no salgo de aquí de la casa, y hay gente que dice, pues yo protegiéndome, estoy seguro, me trazo mis perspectivas, y no va a pasar nada conmigo, tengo que seguir adelante, uh -huh. que sería la actitud que verdaderamente condicionaría una mejor posición desde el punto de vista de la salud mental. Uh -huh. Creo que también cuando las personas hacen conciencia de que... En el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, pues protegen su salud y la, de las, y la de su familia fundamentalmente, pues entonces se sienten más seguros. Casualmente, a nosotros nos tocó, no sé si te acuerdas, cuando empezó la pandemia como tal, tuvimos un programa que abordamos esa situación y. Uno de los señalamientos que hacíamos era que el pensar que no nos pasa nada es una ilusión imaginaria. En realidad nos está pasando. Todavía tenemos el virus latente, no conocemos todas las intimidades de él y tenemos que protegernos. El, tenemos que protegernos con el nasobuco, con las medidas higiénicas, con la, con la protección, no o sea, salir si no es necesario. Uh -huh. Y sobre todo estar en actividades que nos permitan ocupar la mente para que no tengamos que pensar en negativo todo el tiempo, sino en positivo. Muy bien, doctor, su recomendación final entonces. Mi recomendación final es ser consciente y buscar ayuda, porque existen los mecanismos en nuestro sistema que, por cierto, muy favorable, mediante los cuales se puede supervisar a la persona y orientarla para que supere sus angustias. Yo le agradezco al doctor Armando Guzmán que haya accedido a nuestra invitación. Gracias por estar aquí Gracias, y las puertas tía. de Habana siempre están abiertas. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regreso.